Y qué hago ya. Muy buenas, mi demente amigos. Aquí está vuestro amigo Magne en un nuevo vídeo del calendario del demente. Otra semana más, si no me equivoco, estamos en la 28-29. Si no me equivoco, creo que estamos en la 29. Ya llevo perdiendo el número del conteo porque entre que grabo, trabajo, que no sé cuánto, que no sé qué historias, no paro. Es que no paro. Es que estoy parando para nada, apenas. Y bueno, esta semana, como habéis visto, he traído cositas nuevas. Algunas están a este punto de terminar y las series están poniéndose muy interesantes. Y aparte, estoy preparando un book con las series para ir terminando, porque como ya he visto, he hecho votaciones en Twitter y han salido juegos nuevos que van a salir para el canal. Así que ya más o menos voy a empezar a reestructurar a partir de este verano todo el canal entero para darle un punto de vista distinto. Que eso también afectará al vídeo del calendario del demente. Bueno, ahora damos paso directamente para no perder más tiempo al calendario. Como podéis ver aquí, tenemos muchas cositas. Como podéis ver, el lunes tenemos Bioshock, un nuevo episodio. Que estamos ahí avanzando con la histórica, que estamos sufriendo los lapsus y todo de los malditos Spritzers y compañía. Y tenemos otro capítulo de Tubeticon. Ahí siendo youtuber, que el primer episodio estuvo muy bien, la verdad, un juego que me llamó bastante atención. Y voy a seguir con el juego para vosotros, esta serie de ir a ver hasta dónde podemos llegar como youtuber en ese simulador de youtubers. Y nada, ya sabéis, el lunes tenemos Bioshock y Tubeticon. El martes tenemos otro episodio de Raw es YouTube. Esta serie que cada vez está dando más luchadores, más combates, más de todo. Pues está poniendo muy interesante, la verdad. Está poniendo una cosa demasiado interesante y veremos a ver a dónde avanza. Porque después de esta primera semana tenemos las peleas de Money in the Bank, que hay que decidir los demás luchadores del maletín, los que gana qué, todas esas cositas. Habrá que ir viéndolo, pero ya sabéis. Además tenemos Raúl y YouTube. Ahora damos paso a los miércoles con Legends of Fear, el último episodio, oficialmente estoy ya definitivo, que es el último episodio de Legends of Fear de los miércoles de miedo. Ya tengo escogido 7 juegos de miedo, aunque a lo mejor puede que haya 2 por semana, tengo que ir viéndolo esa jugada. Pero ya sabéis, el Legends of Fear, último episodio, el miércoles. Ahora damos paso al jueves, que seguimos teniendo los dobles de Pokémon, con Pokémon Plata y Pokémon Rojo Fuego, caza youtubers. Ya hemos ganado ya Pokémon en Plata y tenemos que avanzar ahora a Kanto, a conseguir las medallas, conseguir más Pokémon y vencer al poderoso Rojo. Y en Pokémon Rojo Fuego, lo que tenemos que conseguir ahora es seguir avanzando ahí, consiguiendo capturar más Pokémon, entrenar más, porque nada, nos quedan muy pocos gimnasios, pero se nos pone más duro, más jodido y todo. Así que ya sabéis, el jueves tenemos Pokémon Plata y Pokémon Rojo Fuego a hacer youtubers. Ahora damos paso el viernes con Money in the Bank, de la serie de Raúl YouTube. Evento que va a haber muchas peleas por los títulos, por el maletín del dinero, con el contrato y con todo. Va a haber muchas hostias entre estos youtubers, se van a dar tal paliza que vaya a flipar en colores. Que vamos, que promete ser mucho, porque el Raúl que va a haber el martes es tremendo, pero esto, ya veréis, vaya a flipar. Ya sabéis, el viernes tenemos Raúl y YouTube con Money in the Bank. Damos paso al sábado, que ahora mismo se ha convertido en un fijo los sábados, con Jurassic Park The Game. Este juego de aventura gráfica que estoy jugando con mi novia está siendo muy interesante, os ha llamado bastante la atención y ahí va a seguir este juego. No es muy largo por lo que yo tengo entendido, o sea que puede ser que dure unos 4 episodios, a ver cuánto, habrá que ir viéndolo, si hacemos bien las cosas, que ya hemos cometido errores, ya hemos muerto algún que otro personaje, pero bueno, poco a poco. Así que ya sabéis, el sábado tenéis Jurassic Park The Game. Ahora vamos a pasar al domingo con otro episodio de Deadpool. Porque yo estoy viendo de Deadpool que estamos avanzando cada vez más la historia. Estamos a puntico de acabarlo, le quedan pocos capítulos. A lo mejor yo he hecho 3 o 4 episodios. Es mi opinión, viendo cómo va la esta. Y también tendremos otro episodio del calendario. Que también tendremos nuevas novedades. Porque ya, si no me equivoco, ya se estrenarán las siguientes series y demás cositas. Y bueno, esto es todo lo que se va a ver en esta semana del calendario. Otra semana que me pego una paliza. Yo desde que empecé con la serie de Raúl de YouTube, yo lo pongo así, por vídeos sueltos, para que no borráis un vídeo enorme. Lo tenéis que decir, me pego palizas por vosotros, para que tengáis vuestros combates, vuestras cosas bien puestas. Os lo pongo todo.
Por ahora no estoy haciendo así. Si a lo mejor hago un cambio, tendré que ir viendo lo que puedo hacerle. Pero en principio lo estoy haciendo bien con mis esfuerzos y demás para vosotros. Nada, espero que os haya gustado, mis dementes amigos. Y ya sabéis, dale mal a Ice. ¡Nos vemos! ¡Adiós!